y ya estamos con la doctora Silvia Elena Constantini. Ella es médica dermatóloga, jefa del servicio de dermatología del Hospital General de Agudos, doctor Abel Zubizarreta. El tema lo pidieron muchas mujeres y es la prevención del cáncer de piel, porque la doctora ya estuvo y realmente un bloquecito impecable. Nos va a contar cómo se puede de pronto manifestar, ¿no es cierto?, el cáncer de piel, porque no hay que temerle. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, es un favor. Gusto estar acá. Nuevamente vamos a hablar de prevención. Todos mis colegas han hablado de temas sumamente importantes. Yo voy a dedicarme un poco a la prevención, que es lo que los médicos dermatólogos debemos hacer contra este cáncer, que es un cáncer que felizmente el que más observamos no mata, no metastatiza, pero es el que más comúnmente el ser humano padece. El cáncer que se llama carcinoma vasocelular o carcinoma espinocelular o melanoma son los tres tipos más comunes de cáncer de piel que observamos los dermatólogos. Sabemos que en su producción está directamente relacionado la exposición excesiva a la radiación ultravioleta. Con lo que no queremos decir que no tenemos que exponernos a la radiación ultravioleta, sobre todo la natural, que es el sol, porque sabemos que el no tener vitamina D también nos produce otras patologías. Pero el tomar excesivamente sol, radiación ultravioleta, ya sea en forma natural o en forma artificial, como son las camas solares, sobre todo en ciertos fototipos, como son el fototipo 1 y fototipo 2, que alguna vez también hemos comentado, que son esas pieles que enrojecen fácilmente y que nunca se broncean, o eventualmente broncean alguna vez, es un factor que produce a la larga cáncer de piel. Y sobre todo si hemos tenido quemaduras durante la adolescencia o la primera etapa de la vida. Es que yo recuerdo de muy jovencita, no se tenía la conciencia que se tiene ahora, porque incluso, no es mi caso particular, pero muchas amigas lo hacían, se untaban con bebida cola, con tomate, todo, o sea, lo más abrasivo, lo peor. Tal cual, en realidad en el siglo XX realmente empezamos a tomar conciencia y empezamos a entender cómo la radiación ultravioleta es productor de cáncer en la piel. Antes, en el tiempo anterior, no teníamos noción de esto. Y es recién en el siglo XX que se empezó a investigar en esto, tener más observación y empezar a buscar algún tipo de elemento que nos protegiera de la radiación ultravioleta. Y aparecen allí las pantallas solares, los protectores solares en realidad. Al país llegan, recuerdo, en el año 80 recién los protectores solares. Y bueno, después fuimos conociendo un poco más de cómo los va factores, desarrollándose. ¿No es los factores es en realidad un numerito que tienen los protectores solares y las pantallas solares, que se determina de una forma muy especial y que tienen un valor acorde al tipo de piel que uno tiene para ser utilizado. Y eso en general es conveniente que el paciente lo consulte al médico, porque todos no tenemos el mismo tipo de piel, todos no tenemos la misma reacción a la exposición ultravioleta, y son las pieles blancas, las de ojos claros, aunque en realidad en nuestro país hay una combinación de pieles blancas y ojos oscuros. Exacto. Y a veces erróneamente la gente cree que tiene una piel que se defiende bien del sol, pero en realidad son pieles que no se defienden bien del sol, porque son blancas. Bueno, ahí es cuando el médico detecta qué tipo de protector solar o pantalla solar debe utilizar. Yo te escucho, Constantini, que decís el médico, pero nadie va al médico realmente. Uno va a la farmacia y dice un protector solar, pero que no sea de alto, ¿cómo se llama? El factor de protección. Con un factor de protección bajo. Capaz que se lleva 5, 10. Sí, a veces hay gente que no tiene muy claro todo esto del factor de protección y cree que un factor 8, un factor 5, un factor 10
protege la piel, y no es así. Uh-huh. Ningún protector solar menor a 15 protege la piel. ¿Y cuántas veces se debe renovar el protector solar? Debe renovarse cada 2 horas, porque la piel transpira, la piel sufre del toque, del roce, y entonces el protector pierde el estar en la piel adherido, y además el protector tiene un tiempo de acción y después baja su acción. Entonces debe renovarse cada 2 horas. ¿Qué pasa cuando uno va a la pileta? Y cuando uno se bañó, cuando uno transpiró mucho porque está haciendo una actividad deportiva, entonces el protector solar se lava y hay que volver a colocarlo nuevamente. ¿Hay diferentes tipos de melanoma? Sí, hay distintos tipos, como la doctora muy bien nos explicó. No, en cuanto a piel, ¿está? Melanoma. Melanoma. Sí, hay distintos tipos de melanoma, sí. Pero el melanoma es un tumor específico de la piel. Bien. Pero hay distintas formas clínicas de melanoma y distintas formas histológicas, tal cual muy bien nos explicó la doctora. Bien, perfecto. Uh-huh. ¿Hay familias que de pronto, por herencia, pueden llegar a tener melanoma? Sí, melanoma y cualquier tipo de cáncer de piel. El tener un antecedente familiar de alguien de la familia que haya padecido de cáncer de piel en cualquiera de sus tipos es un antecedente que hay que tener muy en cuenta, porque es un factor que predispone al individuo a tener también un cáncer de piel. Uh-huh. Por ejemplo, ¿puede estar un cáncer de piel debajo de un lunar, de un simple lunar, o tiene que tener unas características? No, el cáncer de piel que más comúnmente vemos, que es el carcinoma vasocelular, uh-huh, es un cáncer que aparece generalmente en zonas expuestas a la radiación ultravioleta. Cara, orejas, escote, espalda, uh-huh, brazos, piernas. No en zonas cubiertas. Puede aparecer en zonas cubiertas, pero lo más frecuente es verlo en zonas expuestas a la radiación ultravioleta. Uh-huh. Y el melanoma puede nacer de piel sana o puede nacer de un lunar. Uh-huh. Bien, y por ejemplo, el lunar, ¿qué características debe reunir? Porque no todos los lunares... Un tema sumamente importante, uh-huh, sumamente importante, porque no todos los lunares son malignos, al revés. Uh-huh. La mayoría de los lunares son benignos, pero tiene que tener algunas características para poder decir que este lunar es benigno. Tener un color uniforme, tener un borde regular, ser simétrico, no molestarnos en su crecimiento, no sufrir cambios y tener un color o dos a lo sumo. Cuando todos estos elementos no se cumplen, entonces debemos sospechar que eso es una lesión maligna. Uh-huh. O sea que tenemos que observar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos lo dice, ¿no? Sin lugar a dudas, si queremos hacer prevención, lo que tenemos que hacer son distintos elementos. Primero, aprender a protegernos de la radiación ultravioleta. Y protegernos simplemente abajo de la sombra, sombra de un árbol, sombra de una sombrilla, de una carpa, de un techo. Usar ropa que sea ropa clara en general, porque rechaza mejor la radiación ultravioleta, y cubrirnos el cuerpo con mangas largas, pantalones largos. Usar protectores solares, pero protectores solares que nos protejan de toda la radiación ultravioleta del espectro que nos interesa, que son los rayos A, los rayos B. Y además ser testeados dermatológicamente, o sea que uno sepa que son protectores que tienen los principios activos que nos van a proteger de esos rayos. Bien, hacia el final del programa, entre otras cosas, quiero que te dirijas a la audiencia para comentarles qué horario está prohibido para tomar sol. ¿Cómo no? Bien, ahora sí, una pequeña pausa, adelante.